Terence Hill. ¿Que soy yo? Y Bud Spencer. ¿Que quién creen que es? Yo. Ambos dos en Dos Locos con Suerte. Ay, gordo. You can call me Roscoe, 'cause another name I hate. In the middle of all that trouble again, I only stop to smile at all the pretty ladies, and they all like to stop and smile right back at me. But you can bet your bottom dollar I will end up in a mess, fighting with someone who bothered me. Just keeping to myself, eating quarter pound is just my game. You can call me Doug, but don't annoy me all you be. In the middle of all that trouble again. Hola. Hola, ¿a dónde vas? ¿Hacia allá? ¿Quieres decir hacia el sur? ¿Ya? ¿Me llevarías? Por eso me detuve. Ahora vuelvo. Te esperaré. Fighting with someone who bothered us. Round, round, running round. Round, round, running round. Oye, ¿dónde estás? ¡Yuhu! Ay, aquí estás. Ven. Voy. Round, round, running round. Maldito. Doug, ¿tienes un minuto? Quiero hablar contigo. Es un infierno estar aquí. Todos están en mi contra. Lo mismo pasa en la cocina. La otra noche en el cine. Llevo días sin dormir. A donde quiera que voy me molestan. ¿Qué debo hacer? La vida es dura. Eso no es justo. Un pobre hombre como yo comete un error. Fue un accidente y aquí estoy. ¿Sabes qué pasó? Estaba yo en el astillero, en la grúa. Sí, Tim, lo sé, lo sé. El juez tal vez creyó que dejar caer la maquinaria sobre tu bendita suegra fue un error. Lo tomó muy en serio. Yo pensé que había sido mi esposa. Le dije que lo lamentaba. Pero estaba disgustada. Es verdad. Te diré por qué estoy aquí. Otra vez. ¿Sabes? Todo estaba arreglado. Tenía un abogado. Riordan a la oficina. Creo que te hablan. Ay, me salvó la campana. Gracias por escucharme. Cuando vuelvas te diré por qué estoy aquí. Esto no es el Caesar's Palace. Es la penitenciaría del estado. ¿Qué? Dígame, ¿dónde voy a encontrar dos habitaciones con todos los servicios? No estoy contradiciendo al gobernador del estado. Sé que todos son buenos sujetos. Lo más que puedo ofrecerle es un doble sin servicio. ¿Lo quiere o lo deja? Es que estará desocupado esta tarde sin falta y puede ocuparlo unos días. Para el sábado espero dos reos. Y no sé dónde ponerlos. ¿Está claro? Aquí lo tiene, señor. Sí, que pase. Perdón. Créame, no puedo hacer nada por usted. Sí. Haga lo que quiera. De todas formas, esa es la única prisión que hay en el estado. ¿Cómo estás, Doc? Siéntate. Bien. No, gracias. ¿Algo malo? ¿Malo? No, no para ti. Estás libre. ¿Libre, señor?
Pero si me faltan 2 semanas. Tengo 2 nuevos visitantes. Necesito la habitación. Ocupas demasiado espacio. La cocina trabaja tiempo extra desde que estás aquí. Le cuestas al Estado más que todo el programa espacial. ¿Usted cree? Desde luego. Por eso te puse con el viejo Tim. Sí, y el pobre Tim cree que es inocente. Sí, es que es una pena que su suegra insista en estar muerta. ¿Quién fuera él? Oficial. Sí, señor. Quiero que empaques tus cosas, pases por la administración y te vayas de aquí, ¿está claro? Sí, señor. Por favor, lleve eso a la administración con él. Sí, señor. Gracias, señor. De nada. Y, por favor, termine de leer mi revista. No terminé. Vida y obra de la pequeña. Eres muy amable. Oh, Doc. Sí. Si otro yate te molesta mientras pescas, no lo hundas. Lo prometo, señor. ¿Con qué estás aquí? Vas a ver. Me la vas a pagar. Llevito 18 ruedas, está flamante. ¿Qué fue lo que pasó con tu parachoques? Venía conduciendo y esos sujetos empezaron a molestarme. ¿Te gusta que brille? Más o menos. Eso es todo lo que tengo. Sabes a lo que me refiero. Guisado y café, por favor. Bien. ¿Qué pasó con el cronómetro en el muelle 10? Lo de siempre. Ya sabes que hay muchos problemas ahí. He llevado algunas cargas. Pero Husky Joe es algo especial. Llegué tarde y él no observa las reglas. Le dije que yo las desconocía. Que iba a descargar mi camión y nadie podía detenerme. Y fue lo que hice. ¿Y él qué fue lo que hizo? Me dijo que me detuviera o iba a romperme todos los huesos antes de que terminara de hablar. ¿Tú crees que ese alfeñique iba a poder conmigo? Nunca cambiará. Me puse en guardia. Lo tomé de los hombros, lo levanté en peso y lo lancé lo más lejos que pude. Me hubiera gustado ver eso. ¿Te hubieras divertido? Cayó sobre un cargamento de huevos. Quedó como pastelería francesa. Te felicito, yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Sabes? Lo mismo sucede en Kansas. Con esos tipos nunca se sabe. Hay que ponerlos en su lugar de vez en cuando. En el futuro no dejaremos que nadie vuelva a abusar de nosotros. Debemos estar unidos. Y otra mujer. Claro, la unión hace la fuerza. Así se habla. El que se propase le daremos su merecido. Les demostraremos quiénes son los reyes del camino. Independientemente de que somos los mejores conductores. Sí, amigo, así es. Ah, eso ni tienes que decirlo. Nosotros, además de ser buenos conductores, somos buenos peleadores. Lo hemos demostrado muchas veces. Y, por ejemplo, está lo que acabo de hacer con Husky. Me hubiera gustado estar ahí para ver cómo lo tomabas por los hombros y lo lanzabas por el aire. Lo gracioso fue la caída. Sí, ya lo creo. ¿Sabes? Ya estoy harto de él. Sí, soy de la misma opinión que tú, compañero. En una ocasión intentó agredirme. Pero me liberaré de ellos con mi navaja y empezaré a defenderme. Sus esposas estarán de luto. Vamos a armar una gran fiesta. No mejor que otras. La mejor de todas. Aquí tiene. Sí. Oye, ya me aburrí de estar hablando de menos. Dame otra cerveza. Dame otra cerveza. Sí, a mí ya se me acabó la mía. Somos igual.
queremos más cerveza. ¿Qué nada más? ¿El gordo paga? ¿Puedes esperar un momento a que termine esto? Antes tengo que servir una hamburguesa. ¿Acaso hablan de mí? ¿Se dirige a mí? Claro. Claro. Usted debe estar loco, amigo. ¿Han tratado de conducir con los brazos enyesados? Olvídalo. El señor es estúpido y va a disculparse. ¿Disculparme? ¿A ti quién te mete en esto? Escucha, gordo. Si quieres seguir comiendo, vas a necesitar los dientes. Muy bien. Qué buen chiste. Aquí voy. Está bien, muchachos, no quiero problemas aquí, tranquilos. Eso fue por no atendernos rápido. Mira, y esto va por la risa. Siento desilusionarlos, pero yo soy el único que ríe aquí, así que... ¡Ay, estos chicos camioneros! ¡Cruzamos del camino! Ay. Acabaste con el cuadro, ¿verdad? Creo. Eran basura, ¿no? Si tú lo dices. Oye, yo invito. ¡Ah, eso sí me gusta matar ilirilirón! ¡Otra cerveza! Bien, ¿qué te parece? Creo que es bueno. ¿A dónde vas? Creo que al sur. ¿Te gustaría conducirlo? Creo que sí. A veces es muy duro estar conduciendo todo el día. ¿Y de dónde eres? A Totonilco, el Alto. ¡Ah, qué grande eres, América! Sí, ¿verdad? Claro, enano. Oye, ¿y la llave? En su lugar. Ah, sí. Soy Roscoe Fletcher. Yo soy Doc Riordan. Mucho gusto, gordo. Vámonos ya, ¿no? Encantado, enano. Tú mandas. Mande a la policía, a los bomberos, mande al ejército, a quien sea. ¿Y ya conoces por aquí? No, es mi primera vez. Casi siempre me mandan al norte y podría decirse que por aquí me está gustando. Sí, es bonito por aquí, pero más adelante es desértico. Ajá. Oye, ¿qué sucederá? ¿Por qué tanta patrulla? ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué no prendes la radio? Los golpeados están en terapia intensiva. Los doctores dicen que los tres hombres estarán en el hospital 3 meses. El doctor Matt Lozano, del departamento ortopédico, dijo que con reposo, en unos meses estarán bien. El dueño, que fue el primero en recuperarse, llamó a la policía. Dijo que los atacantes no pasaban de 2. Tal vez la golpiza le hizo imaginar que solo eran 2.
El comisario Cooley, a cargo del caso, dijo que la banda de asaltantes de camiones consta de por lo menos 10 hombres. Y dijo, no descansaremos hasta ver a esos delincuentes encerrados de por vida. Ay, qué mala es la gente últimamente, ¿verdad? Nos quieren a nosotros. No te preocupes. No hay nada de qué preocuparse, gordo. Será. Exceso de velocidad. ¿Cómo okay. que exceso? Usted debe estar ciego. Esta aguja no marcaba más que 50 y eso no es exceso de velocidad. ¡A un lado! Muéstreme su permiso, su registro, su orden de carga. ¿Saben de dónde vienen y hacia dónde van? ¿Algo más, chato? No, de momento. ¿Qué quieres, gordo? Los papeles. ¿Qué papeles? Registro, permiso de carga, seguro, papeles, enano. Pero, ¿por qué me pides eso? ¿Por qué te los pido? ¿Es tu camión o no? ¿Mío? Espera un momento. Todo lo que hice fue pedirte que me llevaras y tú muy contento accediste, gordo. ¿Qué? Ahora, par de payasos, salgan con las manos en alto. Será un placer, oficial. ¡Cállese! Sí, ya me callé. ¡Vamos, levántese! ¡Junto al camión! ¡Vamos! Ay, ¡vamos! ¡Carácter! Ay. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! ¡Derecho! No. ¡Ah! Oficial, yo quiero decir que a él no lo conozco. Solamente dijo que me llevaría. ¿Acaso está sordo? ¡Le dije que se callara! Oficial, soy un hombre honrado. Soy un trotamundo. ¿Sí? Bien, sus días de trotamundos han terminado por lo menos en 15 años. ¿15 años? ¿Otra las manos vez? Arriba. Las manos arriba, gordo. Vuélvanse con las manos arriba, dije. Oh, ¡qué caro! Sí, 15 años, si les va bien. Nos dio trabajo encontrarlos, Jim. Sí. Tenemos meses buscándolos. ¿Meses? Las manos arriba. Oiga, oficial. Pienso que hay un malentendido porque yo estaba de vacaciones. ¿Así le dicen? Se dice asalto, agresión, daños a la propiedad privada, asociación criminal. Está bien, amigos. Quietos o los mando al infierno. Tiren las armas y si saben lo que les conviene, no se den vuelta. ¡Levanten las manos! ¡Más arriba! ¡Arriba! ¿Quieres que nos mate, gordo? ¡Haz lo que dice! Wilbur... Creo que es mejor que nos vayamos. ¿Tienes razón, Alice? Está bien, uniformados. Suban al camión. Y tú, gordo, abre la puerta. ¿Eh? Eres el único gordo. Obedece. Ay, todo yo. Me siento apenado, pero ya saben, así es esta gente, ¿verdad? ¡Está bien, policías! ¡Suban! ¡Vamos! ¡Y tú, gordo, date prisa! ¡Cierra! ¿Qué haces? ¡No! ¡No me mates, por favor! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡No!
es esto? ¡Dios mío, los mataron! Ay, gordo, ¿por qué sufres y te preocupas? Hasta donde los policías saben, nosotros ya somos un par de cadáveres desaparecidos. Si no apagamos pronto esta sirena, van a encontrar esos bellos cuerpos inmediatamente. ¿A dónde vamos? Cada quien por su camino. Así que ahora me dejas. Dice el refrán que más vale solo que mal acompañado. Sí, que árbol que crece torcido se le caen los avechuchos. ¿A dónde vamos? Hay otro que dice agua que no has de beber. Ya, gordo, al infierno con los refranes. ¿A dónde vamos? Pues, creo que no sería mala idea ir al infierno. Bueno. ¿Cuál es el siguiente vuelo a Chattanooga? TWA 504 en 15 minutos. Muchas gracias, preciosa. Disculpe, ¿cuál es el siguiente vuelo a Detroit? Panam 116 a las 12:30. Gracias. Por lado. El siguiente vuelo. Eastern Airlines a Miami en 10 minutos. De nada, gordo. Su atención. Última llamada para el vuelo 405 a Miami. Señores Steinberg y Mason, favor de recoger sus boletos. Señores Steinberg y Mason, favor de pasar a recoger sus boletos. Disculpe, quiero un boleto a... ¡Cuidado, chamaco! Un boleto para Miami, niña. Lo siento, señor, pero el vuelo ya está completo. No puede Nos ser. Acaban de vocear. ¿Puede ayudarnos? Sí, señores Steinberg y Mason. Sí, yo soy Steinberg y él es el señor Mason. Sí, está bien. Sus órdenes. Primera clase. Apresúrense o perderán su vuelo. Gracias, gracias. De nada. Vamos, gordo. Nos vemos en África. Adiós. ¿Señor Steinberg? ¿Señor Mason? Sí. Por aquí, por favor. Ajá. Asegúrese ese cinturón, por favor. Traigo tirantes. El del asiento, este. Oh. Perdónelo, es su primer viaje. Bueno, si necesitan algo, llámenme. ¿Lo entendiste, gordo? Sí. Solamente debes presionar este botón y esta preciosidad aparecerá. O si te sintieras mareado... Así. Si te sientes mareado, usa esto. Me la como. Alguien se comió el emparedado. Adiós. Oye, cerraron la puerta y padezco claustrofobia. Por lo general, antes de que el avión vaya a despegar, cierra la puerta. Algo me dice que esto está muy mal. Sí, así parece, mi amor. Sí. ¿Qué demonios pasa? No lo sé. ¿Pueden acompañarme? Mi mamá me dijo no salgas de aquí. Bueno. Bueno. Un minuto más y nos pierdes. Sí. No fue mi culpa. Mi vuelo venía retrasado. ¿Y ahora? ¿Algo más? Sí, casi lo olvido. ¿Qué? La llave del maletín y las esposas. Gracias, señor. Buena suerte. Sí. Solo una cosa. ¿Puedo pedirles un favor? No pongan en su informe que llegué tarde al vuelo. De acuerdo. Gracias.
lo abrimos? Me da miedo. ¿Viste la información? Las credenciales y todas esas cosas. Bueno, ¿y qué? No lo robamos, él no lo dio. Tienes razón, sí. Lo siento, mío. ¿Qué estás pensando? Pienso desaparecer. Creo que estoy resolviendo todos mis problemas. Ya lo dijiste. Resueltos nuestros problemas. Vamos al tocador y dividimos nuestra suerte. ¡Quieto, veneno! Mira, gordo, ¿vienes conmigo al tocador o...? ¡Ay, qué pena! ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a pensar de nosotros? Ya hablaremos en Miami. Perdón, ¿dónde están? El mundo entero es un inodoro. Pero lo que ustedes buscan está por allá. Gracias. Ustedes se equivocaron con Mason y Steinberg. Claro que no hablaron, porque los verdaderos están aquí en Miami. Puedo oler a un agente. El aeropuerto está lleno de ellos esperando. Avisen a K1. Adiós. Casa llena. Deberían poner letreros. ¡Fuera de aquí! Perdón, ¿va a tardarse mucho? ¿Quién sabe? Bueno, puede apresurarse. Hay cosas en la vida que no pueden apresurarse. Ven acá. ¿Aquí? Sí. Aquí lo dividiremos. 50. Niños pusieron unos petardos en la basura y se fueron. ¿Qué? ¿Petardos? Sí, yo los vi. Bien, nadie se mueva hasta que balística llegue. Tranquilo, Mayhammer. Ya nos tienes. ¿Qué tal si nos das una oportunidad? No lo vas a creer, pero este dinero lo tenemos por casualidad. Yo lo llevo. Sí, tú lo llevas. Sí, sí. Seguro. Seguro. ¡Vine, cabine! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡A un lado! ¡Deprisa! Soy inocente. Suban. Señores, vamos, caminen. Miren, atrás. Siento que mis hombres sean tan rudos, pero tenía que parecer real.
Me llamo Scott. Jeremy Scott. Hola, Jeremy. Hola. 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 Felicidades. Lo hicieron excelente. Cuando oí esos disparos, por un momento pensé que los tenían. No me diga que confundió petardos con balas. Sí. Sí. Hacerse pasar por asaltantes fue buena idea. ¿Y qué quería? ¿Que dijéramos quiénes somos en realidad? No, claro que no. Bueno, pues una vez que sabemos quiénes somos, esto es mío. Sí, naturalmente. Uh-huh. Tema, ¿eh? Usted lo ha dicho. Ay, quisiera ser como ustedes, chicos. ¿Fue difícil? Sí. El jefe los está esperando. Quiero decir, está impaciente. El jefe. ¿Y cómo es el jefe? Lo llamamos Tigre. Oh. Es amable como un gatito. Pero si te encuentra metiendo los bigotes en su leche, date por muerto. Eso me recuerda, cuando presenten su informe, si omiten lo de los petardos, se los agradeceré. Y una palabra de esto, ¿está bien? Ya lo oíste. Mm-hmm. Sí, 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 yo entiendo todo. ¿Pero qué es lo que pasa con el cubano? Bueno, acaba de levantarse, señor. ¿Y qué tipo de agente es? Duerme más que aquel Welch. Jugó básquetbol anoche. Y estuvo hasta las 6 de la mañana con una señora. Bueno, ¿y su salud? Fue todo lo que transmitió el satélite de Esculapio, señor. ¿Y? Presión 80 a 130 latidos, 48 en reposo, 49 en tensión. Temperamento excelente, duerme bien, digestión regular, defeca como bebe y no sufre de ninguna anormalidad. Así que el oso está en buena forma. Así es, señor. Un momento. ¿Sí? Ah, muy bien que han llegado. Un momento. Agentes Mason y Steinberg, señor. Está bien, pasen. Atraparon a nuestro hombre en La Habana. Qué mal, era un buen agente. Bien. Bienvenidos a Miami. Gracias. Gracias. Ver para creer. Buen disfraz. Bien. ¿Quién lo dijera que bajo esos sucios y pestilentes harapos se encuentran dos de los mejores? Escogidos de entre 10,000 candidatos. Pues sí, tuvimos mucha suerte. Esperamos seguir así. ¿No fueron pilotos, escaladores, buzos, tiradores, karatecas, paracaidistas, saboteadores, vigilantes, peritos en claves, radiotransmisores, señales, simulación, medicina, químicos, solo por suerte? Y el agente Steinberg también es ventrílocuo, señor. ¿Cierto? El agente Mason es un buen lavaplato, señor. Ay. Atraparon a nuestro hombre en Alaska. Muy malo. Sí, muy malo. Saben, me asombra cómo hombres de su capacidad, con esa importancia, yo no lo entiendo. Es que él es algo más que un espía. Sí. No digas mentiras. Nunca las he dicho. Muy bien. ¿Nos vamos? Sí. Sí. Oh, señor, atraparon a nuestro... ¡Andando! No lo vamos a necesitar, teniente. El agente Mason va a pilotear. Sí, señor. Sí.
Señor, perdón, pero yo los espero aquí. Tengo muchas cosas que hacer, además. No te preocupes, Steinberg. Lo que tengas que hacer, que espere. Señor. ¿Estás loco, gordo? Arriba, arriba. Tú no eres piloto. ¿Vas a matarnos? Yo no me subo. ¿Dólares? Yo llevo el taxi espacial. Toma. Arriba, el gran Mason. Muy bien, Mason. Vámonos. Perdón, Dios mío. ¡Ayúdame! Hacia Miami Beach. La orden. Desconecte el radio, Mason. Hay muchas orejas por aquí. Oíste que lo desconectes. Hay muchas orejas. Sí. Ven ahí abajo. Es Miami Beach. Lleno de turistas. Es fácil para esos pelagustanes mezclarse con los honestos millonarios. La idea es intimidarlos. Tienen que detenerlos. No se preocupe, jefe. Sí, bien. Miren hacia allá. Es el mejor hotel de la playa. Hay una habitación a su nombre esperándolos. Tienen los planos del edificio. Me imagino que ya los estudiaron. Conocemos bien el hotel, señor. Muy bien, perfecto. Como ya saben, se disfrazarán de tejanos ricos de vacaciones. Lo haremos, señor. Oh, sí, miren, ¿alcanzan a ver ese vendedor de helados? Escuchen esto, es un agente. Tiene un gran cerebro, nunca falla. No lo van a creer, pero fue idea mía. ¡Qué bien! Muy bien. ¡Vamos a bajar! ¡A la orden! Está bien, Mason, tú primero. De frente. Lado izquierdo. Espalda. Brazos extendidos. Lado derecho. Terminaste. Steinberg, de frente. Lado izquierdo. Espalda. Brazos extendidos. Lado derecho. Terminaste. Hola, Sam. Hola. Bien, ellos son. Hola. 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 Además de sus talentos habituales, le pedí a Sam que les preparara algo extra. Adelante, Sam. Esto contiene lo que llamamos Eros Plus. Induce al amor. Ustedes saben lo importante que es en esta profesión quedar bien con las damas. Una pequeña rociada y ninguna mujer podrá resistirse, convirtiéndose en una mina de información. ¿Y funciona? No lo necesito, no hay necesidad, de verdad. Oiga, esperen, un momento. ¿Molly? Sí, señor. ¿Puedes venir? Enseguida. ¡Sam! Verán, esta Molly que va a entrar ha estado aquí 15 años. Es una roca. Ni siquiera conoce el significado de la palabra sexo. ¡Es una roca! ¡Adelante! ¡Oh, Molly! Quisiera una lista de todo el personal de la sección operativa. Quiero una lista de obligaciones, del color de sus ojos, de la talla que usan, si escriben con la derecha o con la izquierda, su talla de zapatos. Molly. ¡Molly! Hola. Hola. Puedes retirarte. Cállese. Oh, por Dios, Mason, dile.
¿Qué le digo? Puede retirarse. Adiós. Guapo. Hasta luego. Adiós. ¿Y bien qué piensan? Sam, eres un genio. Muéstrales lo que sigue, Sam. Sí, claro. ¿También esto lo inventó? Corte verticalmente y es como cualquier rollo de papel. Y en caso de emergencia puede ser usado en su forma tradicional. Pero... Usado longitudinalmente es altamente resistente. Puede jalar un camión o sostener un teleférico. Poder saltar por la ventana. Ves mucha televisión. ¡Oh! ¡Y eso no es todo! No. Bien, aquí estamos. ¿Qué piensan de esto? ¿No es una belleza? Vengan, fíjense bien. Miren, ¿qué tal, eh? 6 caballos, oro. Hermoso, hermoso, hermoso. Miren esto. Aún la pintura. Aún la pintura es a prueba de balas. Buen trabajo, Sam. Gracias, jefe. Además de sus funciones, hemos incluido un mecanismo autodestructivo. Solo presionan el botón rojo y tienen 5 segundos para salir. ¿No hay asiento eyectable? ¿Y cuál es su máxima velocidad? Levanta 300 kilómetros. Lo que nos falta, exceso de velocidad. ¡Bien! Lo hiciste de nuevo. ¡Perfecto! Veamos los últimos detalles. Y respecto al permiso... ¿Qué? Se encuentra vencido. ¿Vencido? Sí, miren. Esto es terrible. ¿Y esperan que conduzcamos esto? ¿Y si nos detiene la policía, qué les diremos? ¿Que somos agentes de la CIA y ya? Bueno... ¿Y el combustible? ¿Llenaron el tanque o habrá que empujarlo también? ¿Sam? Lo siento, fue un error de los muchachos. ¡No, mis muchachos! ¡No, mis muchachos! ¡Arréglalo! Señor. ¿Sí? Señor. Arréglalo. La ropa está lista y aquí están los documentos. Muchachos, miren, muchachos. Cuando presenten su informe, si pueden omitir lo del registro, se los agradeceré. Bueno, habrá que cerrar la boca. Sí. Está bien. Gracias. ¿Eso es todo, Sam? Sí, jefe. Está bien, su ropa está lista. Aquí están sus tarjetas. Crédito ilimitado. Aquí tienen American Express, Diners Club, Carte Blanche, MasterCard, Visa. Pertenecen al club de yates, al club de golf, al club de tenis, country club, sexy club y al club de Toby. Permiso para cazar, pescar y matar. Bueno, creo que tenemos todo. No, no, hay otra cosa. Esto les adornará la mandíbula. Muy bien. Muchachos, un milagro de la tecnología moderna. ¿Listos, señores? Uh-huh. Adelante. Estamos poniendo una microcápsula. Con la ayuda de esta cápsula y el satélite, podremos determinar su posición en cualquier parte del planeta. En cualquier parte. ¡Qué bien! ¿Qué les pareció? ¿No es fantástico? Sí. ¿Estás seguro de que no se caerá? Es decir, si alguien me golpea...
Es imposible, está encajada al diente y anclada a la mandíbula. Y eso no es todo. Si tratamos de removerla sin desconectarla, el edificio completo tendría otra dirección. ¡Bum! 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 Sí. Ay, gordo, qué suerte tienes. Me encuentras y de repente tu vida cambia totalmente. Ya lo oyeron, mi gran auditorio. Si yo estaba ahí sentado comiendo tranquilamente cuando encuentro a este enano ojo azul. Ahora tengo una bomba atómica en mi boca y un satélite que le dice a todo el mundo a qué hora como, a qué hora voy al baño y a eso tú le llamas suerte, ay. ¿Te molesta lo del satélite? ¡Claro que me molesta! Sobre todo cuando voy al inodoro. Pues ya no como satélites. ¡Qué gracioso! El juego de televisión, el mapa en la pared y la lucecita que se enciende cuando todo ha desaparecido. ¡Todo acabó! Y ellos dicen... Acabaron con esos dos en Miami, jefe. ¡Qué pena! Eran tan buenos. Especialmente el simpático y guapo gordo que soy yo. ¿De qué te quejas? Hay $1,000,000 ahí, tarjetas de crédito con crédito ilimitado para los dos. Y la mula con cuernos. Son pequeñeces comparado con todo esto. ¡Pequeñeces! Parece que estamos en el paredón. Ay, Dios mío, qué necio. Sí, tal vez no nos maten, pero nos pueden mutilar. Eso está mejor. De cualquier forma, si no quieres tu parte, yo tomo la mía y la tuya y me voy. Olvídalo, enano. Por $1,000,000 sería medio capaz millón. De... medio millón. Por $1,000,000 sería capaz de casarme con la dulce vaca. No pienses en eso. Piensa en las mujeres, en la diversión, en la comida que podrás tener, en la música. Comida, me gusta. Helado Igloo. Helado Igloo. ¿Me escucha? Sí, adelante. Acaban de llegar y son fantásticos. Bienvenidos a Miami Beach, caballeros. ¿De qué se ríe, oiga? Disculpe. Lleva el caballo al establo y dale de comer, ¿eh? Sí, señor. ¿Y la vaca? Esa se llama Dulce Calamidad. Llévatela al campo, ordéñala y manténla lejos de los toros. Es tu responsabilidad, niño. ¿Entendiste? Sí, señor, creo que sí. Llévatela. Por aquí, caballeros. ¡Quieto! Por menos de eso he desollado más de 5. Mira eso, gordo. No está mal. Hay buenas vaquillas por aquí, ¿no, hermano? Sí, pero hay mucha hierba mala. Sí, es un buen lugar. ¡Plato! Oh. Estaré con usted en un momento, señor. Sí. ¿Por qué todos están tan contentos? Por supuesto. Ah, por supuesto que no. Nunca será así. No, claro que no. Yo que... ¡Basta! ¿Puedo ayudarles en algo, señores? Tenemos una reservación de $2,500. Ah, por supuesto. Un momento, por favor. Ah, claro que sí. Aquí está. ¡Leonard! Leonard, ¿sí, acompaña a estos caballeros a la habitación? Claro principal. Que sí, señor. ¡Quieto! Yo llevo la alforja. Por aquí. Empuja esto, Leonard. Sí, Leonard, empuja. Gracias.
Sí, señor. Aquí están ya, señor. Están vestidos con pieles, señor. Muy elegante, señor. Sí, señor. Este es el cuarto de baño. Ajá. De tu tamaño, hermano. Sí, muy simpático. Podremos hasta conversar. La gente rica lo hace así. ¿Qué no lo sabías? No digas. Ajá. Niño, quita ese rollo de papel de ahí. ¿El rollo de papel, señor? ¡Ey! Fabricamos nuestro propio papel. Si eso desean. ¡Que lo hable claro! ¡Ah, qué diablo! ¡Qué bonito muchachito, Si no se les ofrece nada más, ¿puedo retirarme? Puedes retirarte, si muchachos. Puedes. Gracias, señor. Ha sido un placer, niño. Dios te bendiga. ¿Todo esto es de nosotros? No puede ser. Eso parece. Yo contesto. Está bien. Hola. Hola, jefe. Es Tigre. Sí, claro, jefe. Ningún problema. Sí, sí, el gordo bien. Le manda saludos. Hemos hecho un buen trabajo, claro. Sí. Claro. Eso es. Claro, cuando hagamos el contacto, entraremos en acción. No hay de qué preocuparse, jefe. Claro. Así será. Bien, claro. Sí, sí. También nosotros lo queremos mucho, jefe. Cuídese. Mátenlos. ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Claro! ¡Adiós! 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 ¡Nos veremos después! Adiós. ¡Pórtense bien! ¡Sí! Hola. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué puede hacer por mí? Pues mucho. ¿Qué tal una leche Venus? Sí, yo creo que eso no lo resistiría. Tal vez podría con una mordida de tigre. Bueno, por el momento solo apetezco un Shirley Temple. ¿Con cereza? Claro, y podremos compartir las mordidas, ¿no lo creen? Trataré de convencer a mis amigos para que me dejen salir. Eso sí que está mal, porque yo no tengo permiso para pasear. ¿Usted es policía? Bueno, yo soy agente secreto. ¿Puedes guardar el secreto? Claro. ¿De vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Acaso James Bond tiene vacaciones? Mm-mm. Yo tampoco. Espero que le guste. Delicioso. Señorita, otra cerveza, por favor. En un momento se la llevo. No tardaré. Cómete la cereza. ¿Te gustará? ¿Gustarme? Claro. ¡Estaba descompuesta! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Depende! ¡Un momento! ¡Soy policía! ¿Qué sucede? Necesito tu motocicleta.
servicio de cuarto, señor. Adelante. Todo esto es demasiado. Nuestra comida es muy especial, señor. Pueden servirme. Cebollas frescas. Y aquí, la lechuga. El tomate. Y yo, señor, el bollo. Y yo soy el filete, ¿no es así? Correcto, señor. ¡Ultra rápido! ¡Síganlo! ¡La cadera! ¡Por allá! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Trae más cebollas, pepinillos para que quede perfecto! ¡Muy bien! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Quién es el chef aquí? Vamos. A sus órdenes, soy el amo de la cocina. ¿El amo, ¿Qué tengo que hacer por media docena de hamburguesas, Yo me encargaré de él. ¿Por qué no se olvidan de todo, amigos? ¿Y por qué no? ¡Aló, aló, seguridad! ¡Manden a la policía, por favor! ¿Cómo que no hay nadie? ¡Cuidado! ¡Te cortaste! ¡Inocente! ¡El que sí! ¡Izquierda! Sí, ya sé que manejas muy bien, ¡Cuidado! ¡Muchacho, pero toma! ¿Ya regresaron? ¡Que bajen! ¡Se están matando estos chicos! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Inocente! ¡Qué belleza! Oye, Gordo, ¿qué crees que me pasó? Deja tocar al genio. ¿Qué deseas, enano? Mientras tú devorabas este avestruz, yo peleaba con un Shirley Temple. ¿Qué tienes contra Shirley Temple? Contra ella nada, pero la cereza que había en mi cóctel era una bomba. ¿La cereza? Ajá.
¿Y Shirley? La preciosidad que me la sirvió y me la preparó subió a un paracaídas, la perseguí en motocicleta, la hundí y después la recogí. Eres un buen muchacho, ¿eh? ¿Le pediste alguna explicación? Claro. Le pregunté quién le había vendido esa cereza. Eres de la CIA. Me dijo que no sabía nada. ¿Y la torturaste? Con todo mi amor. Al final habló. Dijo que un par de chinos le prometieron $10 si nos destripaba y 10 porrazos si fallaba. Oye, los chinos, ¿eh? ¿Los chinos? Sí. Mientras tú peleabas con la cereza, 4 chinos trataron de hacerme carne para hamburguesa. Salió en verso, sin esfuerzo. Me pregunto, ¿de dónde vendrán? De China. Gracias. O del acuario. Del acuario. Uh-huh. En ese lugar, la chica era donde iba a recoger su dinero. Pirañas. ¿Y qué más averiguaste, enano? Pues nada, porque empezó a llorar. Más lloriqueos. Estamos hasta la coronilla de lloriqueos. ¿Quién la consoló? Pues yo. Ah, claro. Ay. Sacrificado. Mira, gordo, si no encontramos al que nos quiere muertos, así vamos a acabar muertos. Esos dos tontos son más peligrosos de lo que pensé. Deben desaparecer y pronto. Tenemos que encontrar al cerebro. Salchicha llamando a Cobra. Salchicha llamando a Cobra. Aquí, Cobra, cambio. Síganlos y mátenlos antes de que lleguen al acuario. ¿A qué vienen? Recuerden, tenemos orden de matar. Está bien. Cuando lleguen, los volaremos. Está bien. ¿Están listos? ¡Listos! Creo que vienen siguiéndonos. Tranquilo, gordo, tranquilo. Siempre habrá un auto siguiéndonos, como nosotros. Mira, ese lo vamos siguiendo. Además, el hombre de los helados ya nos hubiera advertido. Él sí es un agente, no como tú y como yo. Oye, ¿dónde está el dinero? Tranquilo, está seguro. ¿Dónde? Aquí. En mi cabecita loca, pon música. Diablos. Quisiera un auto como yo. Yo también. ¿Y ahora qué? Pues ahora habrá que esperar, ¿no? Será como quitarle un dulce a un niño. Sí, cómo no. Hay que tener los ojos bien abiertos. Esos tipos no están jugando. Tenemos ventaja, gordo. Ellos no saben que estamos aquí. Su atención, por favor. Señor Mason y señor Stenberg, acudan información. Les llaman por teléfono. Señores, por favor, acudan información. ¿Oíste? ¿Quién podrá ser? Te aseguro que no es nuestro ángel de la guarda. Ah, claro, es verdad. Bien, iré a ver qué quiere el viejo. Tú vigila aquí. De acuerdo. Pero no te acostumbres a darme órdenes, ¿eh? A mí quiero un helado. Está bien, vamos a comprarlo. Rosetas de maíz, por favor. Señor, estoy buscando a un chino. No lo ha visto por aquí. Ah, sí. Tal vez esté en el fondo. Gracioso. Mason, los mejores trucos son los más simples. ¿Dónde está Stenberg?
¿Dónde está Steinberg? Yo les iba a hacer la misma pregunta. Conteste o vamos a tirarle los dientes de uno en uno. Excepto uno. Es una bomba. No estamos jugando ahora, señor Mason. Escuche, Mujer Maravilla, se equivocaron. Yo no sé ni quiénes son ustedes ni qué quieren. No nos engañemos, Mason. Sabemos todo de usted. Lo hemos estado siguiendo desde que abordó el avión a Miami. ¿Le sorprende, Mason? Por última vez, Mason, ¿dónde está Steinberg? Perdón, ¿aquí es la oficina de información? Sí, aquí es. ¿Puedo ayudarlo? Sí, gracias. Estoy buscando a un amigo. Vino a contestar el teléfono. ¿El señor Mason? Sí, el mismo. Aquí está, pase. ¿Tiene algún problema? Claro que no, puede pasar. Ah, muchas gracias. Qué gusto tenerlo aquí, siéntese. Ah, ¿qué te parece? Yo buscándote todo el día y tú aquí. Espero no los haya aburrido con su plática. Así es, pero perdónelo. Él es simpático. ¿Qué? ¿Qué clase de broma es esta? No, no es broma. Levante las manos. Eludieron muy bien a nuestros hombres. Pero ahora todo terminó. Kaun no estará satisfecho. Ahora nada lo detendrá. Charlie Chan, avísale que ya nos vamos. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Miren! ¡Corran! ¡Qué es eso! Bueno, ¿cómo vienes o te quedas? Lo estás haciendo bien. Quítate. Te recordaré, Mujer Maravilla. ¡Deténganlos! ¡Tráiganos de regreso! Sí, ¡tontos! Sí, sí, sí. Al Capone. Corre, gordo. Se solicita la policía en la zona del acuario. Izquierda.
vámonos al acuario. Toda la policía al acuario, por favor. ¡Vámonos! Cuentas. Cuentas a pagar. Cuentas a pagar. Ay, ¿qué esperabas? ¿La dirección de K1? Oye, eso de que el crimen nunca paga es una verdad. Escucha esto. Qué bella arma, ¿eh? 300 salchichas, 300 hamburguesas, 600 emparedados, 7 kilos de cebolla, 5 de salsa, 5 de mostaza. Tienen hambre estos. Mucha. ¿Qué sucede? Hola. Aquí, salchicha. Un momento. Es salchicha. ¿Los tienen? Oh, sí, sí, claro que sí. En ese caso pido permiso para retirarme. ¿Por qué la pregunta? Porque el hombre de los helados sigue transmitiendo. Ah, qué bien. Usted también siga transmitiendo. Nosotros le llamaremos otra vez. Gracias. De nada. ¿Qué quiere? ¿Más salchichas? Pues ya las daremos. Quiero una hamburguesa. Sí, señor, con gusto. Oiga, ¿qué pasa con mi hamburguesa, señor? Démela. En un momento estará lista, joven. Gracias. ¿Cómo la quiere? Cruda. Cruda es nuestra especialidad. En un momento no sé nada, ¿no? Cebolla. Sí. Tomate. Bastante, por favor. ¿Lechuga vas a querer? Sí, también. Lechuga. ¿Y? ¿Mostaza? Mucha, por favor. Mucha mostaza. Uh-huh. ¿Y catsup? También. Uh-huh. Salsa catsup. ¿Quieres pimienta? Un poco. Mucha pimienta. Bien. Sale hamburguesa cruda. Gracias. Uh-huh. Oiga, esta hamburguesa apesta. Uh-huh. No puede apestar, es imposible. El animal aún está vivo, es carne fresca. ¿Ah, sí? Sí. Pues pruébela usted. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Yo solo observo, solo transmito órdenes, no sé nada. ¿Órdenes de Kake Kikoku? Sí, sí. ¿Quién les dijo que iríamos al acuario, El Buda. ¿El Buda es un agente? Lo haremos hablar también. ¿Y dónde lo encontraremos? En su habitación. ¿Y? Hay una cámara en la estatua. ¿Y? Fue el hombre de la recepción. ¿Y? Está en contacto con K1. Actúa normal. Ajá. ¿Algún problema? No, solo uno. ¿Cuál? Que no funcione. Por favor, gordo, solamente piensa en el millón. Un millón a trabajar. Me gustaría estar en las cataratas del Niágara. Sea lo que te refieres, mandar todo al diablo. Sí, especialmente aquel que nos molestó. Gordo, ¿dónde pusiste el whisky? No lo sé. Busca tu bebida. Yo, con permiso, voy al baño. Gracias, ya la encontré. Por favor, una bebida rápida. Gordo, ¿quieres un trago? ¿Dónde demonios está la toalla? Probablemente está por ahí. Búscala. Estuve pensando en ese sujeto de la recepción. No te escucho. ¿Qué dices? El sujeto de la recepción. ¿Puedes creerlo? Lo haremos hablar. Tengo el método. Claro. Y así él nos va a llevar con su jefe, seguramente. Ajá. ¿Puedo ayudarlos, caballeros? ¿Está perdido o qué? Thank you.
¿Algún problema? Yo debía haber dejado el volante en mi oficina. Es que no lo traigo en mi saco, pero usted debe estar arriba, ¿no cree? Sí, a veces sucede. No sé dónde tengo el volante, digo la cabeza. Sí, necesita ayuda. Tiene usted razón, con permiso. No. ¿No? No. ¿Hablo ya? No, es difícil. Habrá que persuadirlo. En el periódico dirá que fue muerto por el tren cuando trataba de escapar. ¡Qué pena! Esperen, por el tren, no, por favor. Ah, ¿ya va a hablar? Pero es que, ¿cómo puedo hablar si ustedes no se atreven a preguntarme algo? ¿Quién es K1 y dónde está? ¿K qué dijo? Yo la verdad es que yo no conozco a ese señor, jamás. Eso ya lo sabemos, continúa y di la verdad. Habla. Yo no sé quién es o dónde está, se los juro, él me llama. A ver, trata de recordar. El señor Spider. El señor Spider y su señora, ellos saben dónde está. Me parece que habla de Shifty y Bam. ¿Y? Y la Mujer Maravilla. Están muy cerca de él. Es jefe de seguridad. ¿Sí? El club de tiro Buffalo Bill. Ellos van ahí todos los días. ¿Sí? Sí, es un gran azul. Es viejo, creo que de 1982, 1980 y azul. Y la matrícula es ZSG 255. Bueno, eso creo que es la matrícula. No está mal. Siempre apunto entre los ojos. Señor Spider, yo no dije una sola palabra. Idiota, ven acá. Se lo juro. Vamos. Que nos siguen. Yo creo que no. Sí, ahí están. Son ellos. Despacio, despacio. Baja la velocidad. Hazlo. Déjalos que se acerquen. Bien, Doc. Ahora empieza la diversión. Spider, señor. Me complace informarle que los dos murieron en un accidente automovilístico. Felicidades. Gracias, señor. Regrese. Vamos enseguida. Vamos. Steinberg, señor. ¡Oh, Steinberg! ¡Steinberg! ¿Dónde están? Los hemos estado buscando por todas partes. ¿Qué quiere decir con dónde estoy? Se supone que lo sabe. Mire, encontré la forma de llegar a la banda y necesito saber dónde está Mason. Eso es imposible. El satélite está afuera. ¿Qué? Hizo explosión, no sabemos cómo. Bueno. ¡Steinberg! ¡Stein! Así que... están en el hotel, ¿eh? Debieron haber salido cuando fui por más helado. Oh, más helado. Así fue, señor. Hola. Hola. ¿Podemos ayudarlo? Sí. Necesito una motocicleta. Bueno.
Dígame, ¿prefiere esta o le gusta la otra? En realidad no importa cuál, tengo prisa. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un momento! Necesito un recibo. Ah, sí, claro, así. ¿Algo más, señor? Sí, necesito que localicen un automóvil con matrícula de Florida, ZGS-255. Ya tengo un buen tiempo buscándolo. No lo hemos visto, pero daremos aviso. Bien, gracias, muchachos. Oigan, ahí está. Lo encontró. Hace bien su trabajo, es increíble. Es rápido, ¿eh? Gordo. Vaya, enano, ¿por qué tardaste tanto? Estaba tan divertido aquí. Uy, mi espalda. Parece que se acabó la suerte. ¿No lo crees así? Él es mi compañero. Hola, hola, gordo. Hola. Yo lo hice. Tú sabes, pensé que podría darle más autenticidad o algo así. Bueno, vamos. Y dime, ¿dónde está? Observa esto. El estacionamiento está repleto, pero aquí no hay gente. ¿Todos al mismo tiempo al inodoro? Cuando te dan ganas de ir, pues vas. Eso es verdad. Ser el mejor inodoro en la región. O el único. Esperemos que esta vez. Todo saldrá bien ahora. Realmente. Sí, claro que nos extrañaremos un poco. No. Bueno, si me disculpan. Sí, por supuesto. Con permiso. ¿Con permiso? Buena suerte. Te deseo que te vaya muy bien. Lo sé, mi amor. Debes tener paciencia. ¿Pero cuándo te veré? Terminaremos mañana. Oh, déjame tomar tu mano. Buena suerte. Buena suerte. Adiós. Llámame, por favor. Lo haré. Cuídense. Oh. Sí, espero que les vaya bien a los dos. Han esperado tanto por esto. Oh, eso espero. Se lo merecen, quiero decir, todo lo que han trabajado. Otros ya se hubieran dado por vencidos. En cambio, ellos... Eso te lo aseguro. La paciencia que han tenido. No puedo creerlo. Pues velo creyendo. No es posible que desaparezcan en el aire, así porque sí. Mira. No estés jugando y busca ahí. ¿Hay alguien aquí? Nada por aquí. Ugh. Nada por acá. No hay nada. Tal vez fueron a otro. Ay. ¿Qué sucede con esta maldita puerta? Oye. ¿Ve eso, el muro?
Quisiera saber en dónde estamos. Debe ser un baño móvil. ¿Ah, sí? ¿Eh? Como por arte de magia. Tú primero. A un lado, niño. Oye, esto parece un... Sí, esto parece un barco. Hasta aquí llegaron, señores. Espero que no tengan inconveniente en estar aquí. En el mar la vida es más sabrosa. Bien, síganme. ¡Ah! El señor Mason y el señor Steinberg, supongo. Supones bien, Gordon. Bienvenidos al futuro, caballeros. Este sí está gordo, Gordon. Siéntense, caballeros, por favor, pónganse cómodos. No está mal esta bañera, ¿eh? ¿Ah? Es solo un juguete. A propósito, ¿qué significa K1? Nada, absolutamente nada. K1 me agrada como suena. Tiene cierto misterio. Sí, bastante. Oh, mis felicitaciones. No solamente frustraron mis intentos para asesinarlos, sino que también penetraron en mi organización. No tenía idea de que la Agencia Central de Inteligencia tuviera gente de su calibre. Bueno, si esto lo hace sentir mejor... Sí. Yo tampoco lo sabía. Vengan acá. Está bien, váyanse. Caballeros, les ofreceré una alternativa. Tendrán dos opciones. ¡Qué generoso! La primera, se mueren. Tonificante. ¿Podríamos escuchar la segunda? ¿La segunda? Trabajar para mí. Creo que no será difícil. Pero antes de que pasemos al lado contrario, me gustaría... Digo, nos gustaría saber cuáles son sus planes. En un futuro no muy lejano, yo, K1, gobernaré al mundo. ¿Y no ha pensado en que tal vez sus planes no resultaran? No, claro que no, no. Es un proyecto muy ambicioso. Como ya lo saben... El transbordador espacial despegará del cabo en unas cuantas horas. Bien, estamos con usted, ¿eh? 10 segundos después, un proyectil será disparado de uno de mis submarinos que se encuentra en las costas de Florida. Interceptará al transbordador exactamente a los 3 kilómetros. La explosión será vista por todo el mundo en televisión. ¡Llevará algo mortal! La bomba K1 interceptará al transbordador y explotará, rociando una terrible radiación sobre todo el planeta. La bomba K1 es el arma más terrible que haya concebido la mente humana. Conservará al hombre y los objetos, pero la mente no sabrá lo que es. El número. ¿Número? ¿Qué número? Todos. Todos y cada uno de ellos. ¿Todos? Sí, todos. La idea de número desaparecerá. Sin ellos, el mundo se detendrá. Las calculadoras arrojarán galimatías. Las medidas no tendrán significado. ¡Habrá caos! Oh. Ah, todo esto me parece un sueño. Un sueño para ti, para mi pesadilla. No tenemos salida. O seguimos con el gordo. O nos mata. Imagínate el mundo sin números. El fútbol sin goles. El béisbol sin carreras. Ah, el póker, sí. Y luego, ¿cómo podría yo llamar a mi novia, eh? Tendría que hacer señales. Gordo, tú no tienes novia, pero tienes razón en esto. ¿Y el baile? ¿Cómo bailarías 1, 2 y 3? ¿Qué paso tan chévere, eh? Sin números. No podríamos disfrutar de nuestro millón. ¿De nuestro millón? Es terrible.
¿De qué millón estás hablando, eh? ¿Cómo que cuál millón, gordo? ¡Nuestro millón! Ah, sí, nuestro millón, un millón. Un millón de dólares, ¿cómo lo gozaríamos? Dímelo. Anda, dímelo. ¿Se fue? Se fue. Que coma bien y sáquenlo a caminar. Observen, caballeros. El transbordador espacial. El submarino atómico Futuro 2. Operaciones en Houston. ¡Ah! Oh, quisiera ver sus caras. Y ahora aquí, la maravilla de maravillas. ¿Es tu dedo, K1? ¡No! Cuando termine la cuenta del transbordador, mi submarino empezará su cuenta. 10 segundos, y después de esos fatales segundos, apretaré este botón. Un ademán sublime me colocará a mí, K1, entre los dioses. Bien, caballeros, ¿están conmigo o contra mí? Bueno. La verdad, ahora estamos solamente con nosotros, pero hay grandes probabilidades de estar contigo, K1. Les advierto que no tienen mucho tiempo. Simpático el gordo, ¿eh? Siéntense aquí. Gracias, bien. Bien. ¡Ey! No toquen ese botón. No, claro que no, señor. Hicimos contacto con Futuro 2, señor. Fantástico. Houston está contando, señor. 20 segundos para el despegue. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. Aquí Futuro 2, señor. 30 segundos para lanzar nuestro proyectil. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ignición. Es tu último vuelo. Nuestro proyectil está listo para ser lanzado, señor. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pronto triunfaremos! 9. 8. 7. 6. 6. 7. ¿Qué? 8. 6. 9. ¿Qué está sucediendo? Oiga, señor XY, oiga, lo perdió por una o dos pulgadas. Señor, no te pongas así, todos cometemos errores. Quiero decir que pues, todos cometemos errores. Perdón, que todos cometemos errores. ¿Eres tú un ventrílocuo? ¡Deténganlos! Thank you.
No, no, las damas primero. No, después de usted. Bueno. Anda, los niños primero. Bien. Lo veré después, gordito. Con gusto. Vuélvase. Oiga, usted es una dama y yo no golpeo a las mujeres. ¿Qué no me escuchó? No puedo golpear a una mujer. ¡Uy! Es tuya. Oye, Doug, ve a comprarle unas flores, ¿no? Si no quiere que la cortejes, enano. Sigues tú, amigo. ¿Ah, ¿ya oíste? ¿Sí? Muy bien. Levántate. Ay, levántate. ¿Ahora qué, señorita? Te diré que... Te podría contratar los vaqueros de Dallas como pateadora oficial. Gordo, te la regalo. No, gracias. ¡No te muevas! ¡Esto es por golpear a Ojos Azules! ¡Alcancen ese maldito! ¡Alcáncenlo! ¡Vayan tras ellos! ¡Tras ellos! ¡Tú también ve tras ellos! ¿Dónde están, eh? ¡Yo los veo allá! ¡Por allá! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Oh! Veamos qué podemos hacer. Está bien. Vamos. ¡Shifty! ¡Señor! ¡Se están escapando! ¡Sí, señor! ¡Atrápalo! ¡Pero es que...! ¡Detrás ellos, Shifty! ¿Creerán que me estás golpeando? Yo gritaré y ya. Me gusta. Ven ahora. Toma, ven acá. ¡Tilín! ¡Tolo! ¡Gordo, no seas payaso! ¡No seas tan real! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, amigos! ¡Se fue por acá! ¡Se metió aquí! ¡Búsquenlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengan cuidado! ¿A dónde vas? ¡Chin, chin, chin! ¡Por acá! ¡Ay, sí! Tus arreos. ¿Los encontraron? ¡No pueden desaparecer! ¿Por qué no los encuentran? ¡Desaparecieron, señor! ¡Abajo! ¡Encuéntralos! ¡Vayan abajo! ¿Dónde están? ¡No los encontramos! ¡Defiéndeme! ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¡Tenemos que defender! ¡Qué barbaridad! ¡Déjenla en paz! ¡Por qué pelean! ¡Alto! ¡Toma! ¡Ahora te toca a ti! ¡Faltarme el respeto! Es todo una dama. Sí, una dama. Ya lo has dicho. No, no puede ser. A propósito, ¿no quieres ir al tocador? Creo que sería una fabulosa idea. Tocador. Sí. ¡Sujétela bien! ¡Vamos! ¡Escape! ¡Escape! ¡Sujétela! ¡Sujétela bien! ¡Vamos! ¡Vamos, adentro! ¡Adentro! Vamos al hotel, recogemos el dinero y adiós. ¡Fantástico, muchachos! ¡Fantástico! Estoy muy orgulloso de ustedes. No creí que pudieran lograrlo después de que el satélite explotó. Así que el mirón voló. Como un globo. Les diré, cuando Steinberg llamó preguntando su posición por medio del satélite, me sentí avergonzado.
Bueno, ya pasó todo. ¿Por qué? No lo olvidamos. Estás loco. Yo no olvido nada. Tienes razón. Steinberg hizo un gran trabajo cuando te encontró. ¿Steinberg? Sí. Era mi deber. No podía dejar solo a mi compañero. Por supuesto. Está bien, empaquemos nuestras cosas y... No se preocupen, ya me encargué de todo. Tarjetas de crédito, papeles, el millón, todo regresó de donde vino. Así que ya se encargó de todo. Sí, de todo. Qué bien, muchas gracias. Lo sabía. Un momento, ¿y la bomba? No tenemos tiempo de nada. Van a reunirse con el presidente. ¿El presidente? Obviamente. El presidente de los Estados Unidos los ha invitado el fin de semana a Camp David con él. ¿Bromea? No bromeo. Solo que hay un pequeño detalle. Yo quiero pedirles un favor muy especial. Que no mencionen en su informe los helados. Habrá que mantener la boca cerrada.